tal amigas? ¿Qué tal amigos? Gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes en sus hogares a través de Subvisión TV en un nuevo programa Contigo y Aquí. Hoy, como de costumbre, tenemos un tema extremadamente interesante que yo sé que a ustedes les gusta y se trata pues de un curso de milagros. Tenemos invitados en nuestro estudio al señor Paul Edsforth del grupo de Wisconsin, del centro Un Curso de Milagros de Wisconsin, a su esposa, la señora María Alcira Rincón, a mi derecha la señora Julia Verónica, quien es comunicadora de Álvarez, y el señor Álvarez, su esposo. Estamos pues compartiendo este tema que estamos seguros les va a gustar, un tema por demás interesante, repito, y además nos vamos a dar un regalazo, como es proporcionarnos una hora de programa. Y es que hablar de un curso de milagros no es algo fácil, no es para quedarse así con el gustico. De todas maneras, siempre queremos más. Sin embargo, vamos a tratar pues de ampliar lo más que se pueda. Un curso de milagros, amigas y amigos, es un tema que se toma en cuenta en muchísimos lugares del mundo. Personas israelíes, personas católicas, personas protestantes, personas bautistas, masones, rosacruces, muchísimas personas hoy por hoy siguen un curso de milagros a través de los diversos lugares del mundo. Hoy pues hemos querido tener acá al señor Paul Edsforth, quien nos va a hablar acerca de un curso de milagros en una forma bastante amplia y de unos temas un poquito pues más específicos que otros. Bueno, le damos la bienvenida a Paul, quien acompañado de su esposa, que funge también de traductora, nos va pues a hablar acerca de un curso de milagros. Y la primera pregunta, Paul, es ¿qué postula un curso de milagros? Un curso de milagros It's important for everyone to know. Y es importante para todos saberlo. It was written by Jesus Christ. Ha sido escrito por Jesucristo. The resurrected mind of Jesus Desde Christ. Su mente resurrecta. Given directly to you. Y te es dado directamente a ti. So you could go through a total transformation. Para que puedas pasar por una transformación total. And the purpose behind it is that you overcome. Y el propósito que hay en él es que tú sobrepases the whole world. Todo el mundo. And recognize complete love. Y reconozcas el amor completamente. Without fear. Sin miedo. And come into a holy instant. Y venir a un instante santo. And that's sort of what we're going to talk about a little today. Y vamos a hablar de eso también un poco hoy. A total instant of complete love. Un instante de completo amor. Without anything to fear. Sin nada que temer. Bien. Dentro de esto yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes aspectos como son las relaciones especiales. Me gustaría que nos hablaras un poquito de las relaciones especiales, qué las caracteriza y qué es lo que la hace especial. Okay. What is a special relationship? Yeah. ¿Qué es una relación especial? That's a very easy question. Es una pregunta muy fácil. Anything you hold outside of yourself. Es cualquier cosa que tú mantienes fuera de ti mismo. Separate from you. La mantienes separado de ti. Is a special relationship. Eso es una relación especial. The chair. Esta silla. A person. Una persona. You know, the whole world is based on these special relationships. Todo el mundo está basado en las relaciones especiales. Scientifically. Científicamente, objective reality. Está sujeto a una realidad objetiva. Things outside of yourself. Y buscas cosas fuera de ti mismo. And there's no unity in them. Y en eso no hay unidad. And the mind of man always looks for unity. La mente del humano siempre busca unidad. And tries to bring things
separate to him. Y trata de buscar cosas que están separadas y traerlas junto con él. People, power, gente, poder, things, cosas. This is the story of mankind. Esa es la historia de la humanidad. To feel complete. Para sentirse completo. But he is never complete. Pero nunca está completo. Because finally you grow old and then you die. Porque finalmente envejeces y mueres. And you're not really fulfilled. Y no te sientes satisfecho. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a buscar esas relaciones especiales? Why are you looking for this special o a crear relation esas relaciones especiales? To create these special relations. Why would someone do that? Uh-huh. Ah, that's easy. Just to replace. See, everyone here is looking to, mira, cada uno aquí to replace what they thought they lost. Está buscando reemplazar lo que piensan que han perdido. Everyone here comes from heaven. Cada uno aquí ha venido del cielo. Jesus says that beautifully in the Bible. Jesús lo dice hermosamente en la Biblia. He who has come down from heaven knows the way back to heaven. Y dice, tú has venido del cielo y sabes el camino de regresar a él. But in space-time, you have forgotten. Pero en el espacio y tiempo lo has olvidado. You fell asleep. Te quedaste dormido. And that's a good thing that you brought that up because. Y eso es bueno que tú lo hayas traído a colación. Because it brings up why the course of miracle, why Jesus wrote the course. Porque entonces eso puede explicar por qué Jesús escribió el curso. To awaken from your sleep. Él lo escribió para despertarte de tu sueño, de tu dormir. To awaken to the reality of the oneness of yourself with God. Para despertarte a la realidad de tu unicidad con Dios. The total love. En la totalidad del amor. That is a total, complete awakening that happens in your mind. Y ese completo despertar ocurre en tu mente. ¿Qué tiempo, una vez que nos introducimos dentro de un curso de milagros, es razonable? Si vale el término para que nosotros tengamos ese despertar. Oh, that is a great question. Esa es una gran pregunta. Because that is exactly what I was thinking of reading. Porque es exactamente lo que estaba pensando leer. Yeah, it's in practicing the holy instant. La práctica del instante santo. La práctica. Instante santo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí en este momento para que en el próximo segmento podamos extendernos en relación a este párrafo. Amigas y amigos, con nosotros en breve. Ya regresamos.